¡Hey, yo! ¿Qué pasa, familia? Bienvenidos un día más al canal de Chronic Style, presentándoos vuestro Broski Mike, un nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy, familia, os traigo el vídeo que os estaba prometiendo en el vídeo donde os presento este último lanzamiento de Nike Dunk. Comparamos las Jordan 1 con las Nike Dunk High. Bueno, las Jordan 1 High con las Nike Dunk High. Pero antes de empezar, recordaros que si sois nuevos en el canal, ¿a qué estáis esperando? Estaros suscritos, que subimos vídeos constantemente, sneaker reviews, eventos, noticias, consejos, vídeos como el que vamos a ver hoy. Todo eso y mucho más aquí en el canal de Chronic Style. Y por aquí debajo tenéis el Instagram para que estéis enterados de cuando sacamos nuevo vídeo, sacamos alguna foto o empezamos con cualquier sorteo. Empecemos con el vídeo de hoy. Bueno, familia, como podéis ver, aquí tengo dos ejemplares que nos van a servir de ejemplo. Vamos a ver los detalles, pero vamos a hablar un poquito de su historia. Las dos salieron en el año 1985. Ambas creadas especialmente para jugar a básquet, las Nike Dunk rompieron por su orden de colores tan diverso. Recordaros que por aquella época las zapatillas de básquet normalmente solían ser todas blancas o tenían algún detallito de algún color diferente, pues las Nike Dunk nos presentaban diferente variedad de colores. Y sobre todo destacó una colección llamada Be True to Your School, donde Nike, que sponsorizaba algunos equipos de básquet de escuelas de Estados Unidos, pues sacaba zapatillas acorde con los colores de la escuela. En el mismo año de 1985, un joven Michael Jordan que había firmado con Nike saca al mercado su zapatilla, las Nike Air Jordan 1, compartiendo varias similitudes con las Nike Dunk, pero pasando a la vez a eclipsarla y empezando así las Nike Air Jordan 1 con su reinado hasta lo que hemos llegado a ver hoy. Pasamos a los años 90 y las Nike Dunk pasan a ser rescatadas por la cultura skate debido a su forma y también a su suela, que tenía una buena tracción. Y también porque la gran mayoría de modelos Nike Dunk acababan en los outlets y eran fáciles de conseguir a un bajo precio. Actualmente ambas zapatillas han tenido un montón de versiones. No solamente os estoy hablando de las versiones low, o en el caso de las Jordan 1, las Jordan 1 Mid, sino que también diferentes modelos con diferentes ideas. En este vídeo, sobre todo, vamos a ver lo que sería lo más aproximado a las versiones originales. Y vamos a pasar ahora mismo a ver los detalles que diferencian estos dos clásicos, familia. Vamos para allá. Empecemos con las cajas en las que nos vienen estos modelos. Caja clásica de Jordan 1, el color negro y rojo, y actualmente las Nike Dunk que están saliendo en este 2021 nos están viniendo en esta caja roja y blanca, pero recordaros que también las dos versiones han tenido lanzamientos donde las cajas nos vienen con diferentes colores. Bueno, pasemos a ver los detalles y las diferencias que tienen estas dos zapatillas. Empecemos con la suela, familia. Para el ojo poco entrenado pues sería idéntico a la suela de las Dunk, pero podéis ver que la suela solamente tiene ciertos detallitos en pequeño en la zona blanca, y también la tracción, eso sí, es realmente parecido a las Dunk, mientras que las Dunk nos viene con ciertos detalles. Podéis ver que la zona azul de la suela a veces destaca en ciertas partes y también comparte ciertas líneas, como en la parte interna también. Aquí también podéis apreciar cómo la tracción es prácticamente idéntica. Si tenéis una Jordan 1, podréis ver que tiene unas estrellitas muy pequeñas, que también las encontraremos aquí en las Dunk, pero que tienen un relieve y un tacto diferente. Pasamos a la zona del upper y las zapatillas comparten un upper de piel. En ambas zapatillas, depende del lanzamiento, tienen una piel de una calidad baja o a veces de una calidad muy buena. Los dos modelos que hoy tengo aquí tienen una piel que está normalita, está decente. Y pasando a los detalles, como podéis ver, si las ponemos de lado, las dos comparten casi la misma forma, pero si os fijáis podremos ver ciertos detalles que las diferencian. Por ejemplo, en la parte trasera de la zapatilla del talón podéis ver que esta zona en blanco la tenemos más grande, mientras que en la misma zona, en la Jordan 1, podemos ver que está más alrededor del tobillo sin tener que bajar hasta el medio como en las Nike Dunk. Podemos ver cómo la cola del swoosh en las Nike Dunk se dirige casi hacia arriba, hacia la zona del tobillo, mientras que en las Jordan 1 podemos ver cómo el swoosh se queda dirigido hacia la mitad de la zapatilla, dejando el espacio también para una de las grandes diferencias entre estas zapatillas, el Wings logo, el logo de Michael Jordan,
que colocaron en esta zapatilla y que en el mismo lugar de las Nike Dunk pues no encontramos nada. Aquí podéis ver también la zona del talón, cómo se diferencian, y también encontramos aquí ciertos cosidos que no encontramos en las Jordan 1. Aparte de eso, también encontramos un pequeño pull tab en las Nike Dunk. ¿Y para qué servía? Pues imagino que era para pasarse los laces también alrededor del tobillo y que esto fuese una buena sujeción. Otra gran diferencia la encontramos en la lengüeta, donde en las Jordan 1 podéis ver el logo Nike, el swoosh y el Air, mientras que en la lengüeta de las Nike Dunk encontramos el Nike y el swoosh. La parte del toe, que es bastante similar en ambas zapatillas, también comparte ciertas diferencias. Podéis ver que toda esta zona está hecha a partes de leather. Por ejemplo, aquí tenemos un aguante y también aquí tenemos otro aguante, mientras que en las Nike Dunk pues todo resulta ser uno. En la parte del toe también encontramos unos agujeritos y resultan ser ligeramente más grandes en las Jordan 1 que en las Nike Dunk. Otra diferencia que podemos encontrar es que esta zona de aquí la podemos separar. Tiene como unos alerones en las Nike Dunk High. Es algo que no encontramos en la zapatilla original, pero que ha habido ya algunos lanzamientos donde han hecho lo mismo. Otra diferencia que podemos observar se trata de la altura de la zapatilla, y recordaros que ambas son zapatillas de botín. Como podéis ver, la Jordan 1 es más alta que las Nike Dunk. Y aparte, la zona del tobillo de las Jordan 1 tiende a ser más recta en comparación a las Nike Dunk, que suele ir más en diagonal. Aparte de eso, en cuanto a sensaciones al utilizarlas, pues las Nike Dunk se siente una zapatilla mucho más amplia, más ancha, mientras que las Jordan 1 se siente una zapatilla más fina y apretada al pie. Actualmente, en cuanto a precio, pues las Jordan 1 las encontramos sobre unos 160 euros. Puede variar entre unos 10 y 20 euros si resulta ser una edición especial. Lo mismo ocurre con las Nike Dunk, pero las encontramos sobre los 110 euros, y puede variar entre unos 10 y 20 euros más si resulta ser una edición especial, como he dicho también con las Jordan 1. ¡Ey! ¿Estás buscando unos sneakerbox para cuidar bien de tus zapas, pero resulta que o son muy caras o las opciones baratas son realmente de mala calidad? Pues no sufras más, que yo he encontrado la mejor opción en cuanto a calidad-precio. Como puedes ver, unas sneakerbox de plástico de buena calidad, con su puertita, con cierre magnético y todo. Las zapatillas altas como las Blazer o las Jordan 1, como puedes ver, caben sin problema. Y que sepas que ya estoy preparando mi muro de sneakerbox, que pronto os lo enseñaré aquí en el canal. Pero si quieres saber mucho más de este producto, que sepas que te lo estaré dejando por aquí arriba. Le he dedicado todo un primer vídeo en el cual podréis ver mi primera compra de estas cajas, sin saber realmente si iban a ser de buena calidad o me iban a decepcionar, y estoy realmente encantado. Así que si estás buscando un producto como este, que sepas que te estoy dejando el vídeo por aquí arriba. Seguimos con el vídeo de hoy. Personalmente, estamos ante dos clásicos, así que démosle el respeto a las dos zapatillas, que ahora mismo lo están petando. Pero si tengo que elegir a una zapatilla como mi favorita, siempre me quedaré con las Jordan 1. Ahora os toca a vosotros, familia, dejarme saber en los comentarios con qué zapatilla os quedáis, con las Nike Dunk o con las Jordan 1. Recordad darle un buen like si os ha gustado el vídeo, que sepáis que también tenéis muchos más vídeos como este, sneaker reviews, noticias, lanzamientos, todo eso y mucho más aquí arriba en listas de reproducción. Estamos activos también por Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo, familia. Peace. Hey, recuerda que si eres nuevo en el canal y aún no estás suscrito, que sepas que te puedes suscribir por aquí. O también puedes echarle un vistazo a este otro vídeo de aquí.